legislativo y judicial. Preside este acto el gobernador de la provincia, Contador Público Nacional, Omar Perotti. Lo acompañan en el estrado el intendente municipal, arquitecto Luis Castellano, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Rafael Gutiérrez, el presidente del Consejo Municipal, licenciado Germán Botero. Se encuentran presentes además el ministro de la Corte Suprema de Justicia, doctor Guido Spuller, el senador provincial por el Departamento Castellanos, el contador Alcides Calvo, secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, autoridades provinciales, municipales, la presidenta del Colegio de Abogados del Distrito Rafaela, doctora Mabel Eusebio, invitados especiales, medios de comunicación. Es momento de escuchar el mensaje del intendente de la ciudad de Rafaela, arquitecto Luis Castellano. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, señor gobernador de la provincia, señor presidente de la Corte Suprema de la provincia, señor presidente del Consejo, señor juez doctor Spuller de la Corte también, señor secretario de Justicia, señor senador, fiscal, señora presidenta del Colegio de Abogados, la saludé por allí estaba también, bueno, nuestro equipo de gabinete, en los medios de comunicación. Bueno, la verdad que es una convocatoria que a nosotros nos hace llegar a conjugar varios intereses comunes de distintos poderes en distintos niveles del Estado. Nosotros hace años, y Germán que es presidente del Consejo y fue concejal igual que yo, siempre hemos tenido la intención de pensar algo en ese predio de la Flor, en ese terreno municipal que está en una de las mejores esquinas de la ciudad y que va a ser seguramente mucho mejor aún cuando se vayan los camiones de la Ruta 34 y pasen a pasar por la variante Rafaela. Siempre ha sido un activo del municipio subutilizado, porque ahí lo que hacemos son los ensayos bueno, los ensayos primarios para sacar el carnet de conducir. Y nunca tuvimos ni tenemos las espaldas suficientes como para poder desarrollar un predio, un edificio propio. Siempre tratamos de cuidar eso porque tiene, si se quiere, un valor estratégico y no venderlo a un privado en donde no podamos controlar lo que allí se haga. Y dialogando con el gobernador, dialogando con Rafael Gutiérrez, dialogando con Germán, aparece esta propuesta y esta necesidad que tiene la justicia de poder ampliar y mejorar y centralizar su lugar de atención. Tribunales es un edificio que ha quedado sumamente obsoleto para la necesidad que tiene la justicia hoy, más una cantidad importante de alquileres que se pagan para distintas dependencias judiciales en la ciudad. Y esta necesidad, que no solo es en Rafaela, sino en distintos lugares de la provincia, se está llevando adelante también en Santa Fe, se llevó adelante en Reconquista con un edificio muy, muy moderno. Y ahí aparece una primera necesidad. La segunda necesidad es la del Consejo Municipal. Con Germán y con el resto de los concejales también hemos charlado muchas veces la necesidad de poder sacar el Consejo Municipal del sexto piso, trasladarlo a un lugar más accesible, tal vez ganar ese lugar para el Ejecutivo Municipal y que la ciudadanía en general tenga acceso al Poder Legislativo de una manera más sencilla, más rápida, más ágil. Y también tenemos una necesidad del Ejecutivo, o sea, judicial, del legislativo y del ejecutivo, tanto provincial como local. Hay muchas dependencias que el gobierno provincial hoy también tiene alquiladas en la ciudad. Eso genera no solamente la confusión para quien usa esas dependencias, sino también un gasto importante, y lo mismo pasa con el ejecutivo municipal. Así que bueno, confluyendo esas necesidades es que aparece esta propuesta de vincular a los tres poderes del Estado en el nivel local y provincial
para poder, en acuerdo entre ambos, ceder ese predio de La Flor o ese sector de la ciudad para que no solo se pueda hacer un edificio de características arquitectónicas y urbanísticas acorde a lo que es el lugar y a lo que es esa esquina, sino además poder descomprimir también la actividad que tenemos hoy fundamentalmente en toda ubicada en los distintos sectores, pero en el área más central. Ese es el motivo un poco de este momento, que es el momento en donde vamos a proceder a la firma de un convenio, de un acta acuerdo, digámoslo así, que después seguramente a través de ordenanzas correspondientes tendrá que ir ratificando el Consejo Municipal. Esta es un poco la introducción por la cual nos encontramos en este momento y en este lugar, y la verdad que es una buena noticia, que es parte de una planificación también, o encaja muy claramente en una planificación de ciudad, y sobre todo mucho más ahora, como les decía, que estamos a pocos meses de poder sacar los camiones de esa ruta 34 y llevarlos a la variante Rafael. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos la palabra del presidente del Consejo Municipal, licenciado Germán Cordero. Buenos días, señor gobernador de la provincia Omar Perotti, señor presidente de la Corte Suprema, doctor Rafael Gutiérrez, intendente municipal, arquitecto Luis Castelaro, secretario de Justicia, doctor Carlos Maglia, nuestro senador departamental, fiscal, el doctor Fuller también, especialmente a Brenda Vimo, la vicepresidenta del Consejo Municipal, y al resto de los concejales que nos acompañan, los periodistas. Es importante este momento y este anuncio al que hacía referencia el intendente de la ciudad. Pensar en un edificio de carácter puramente institucional en un lugar tan representativo y emblemático de la ciudad como es el cruce de la ruta 34 con Boulevard Roca, en ese viejo predio de La Flor, hoy bastante subutilizado, con una potencialidad importante como entrada de referencia en la ciudad y como lugar de asiento para todos los poderes del Estado, como decía Luis. Un proyecto importante de tribunales, seguramente será la gente de la justicia quien hará referencia a eso. Un espacio también previsto para áreas ejecutivas, será de la provincia o de la ciudad, o será de los dos ámbitos. Y nuestro Consejo Municipal, el Legislativo. El Consejo Municipal funciona históricamente en el sexto piso de este Palacio Municipal. Tenemos un lugar importante, que ya nos está quedando chicos como otros lugares, pero que fundamentalmente quizás no termina de identificar o de diferenciar en la retina de la gente un poco eso de que el municipio es un espacio y el Consejo Municipal es otro. Es un viejo anhelo de los concejales, lo veo al ex concejal Muriel también, de muchos de los que hemos pasado por aquí. En algún momento se hizo un proyecto para separarlo, pero bueno, son estas cuestiones que nunca terminaron de concretarse, nunca es el momento indicado, nunca es el momento oportuno para hacerlo. Hoy estamos a la posibilidad, por lo menos, de avanzar con un convenio que va en esa dirección, en ese sentido. Así que bueno, agradecerle al gobernador esta idea que nos ha planteado, y por supuesto desde el Consejo Municipal, de todos los bloques, por supuesto, que representan el Consejo Municipal, vamos a acompañar esta iniciativa y ojalá la podemos ver concretada lo antes posible. Gracias. A continuación, escuchamos al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Rafael Gutiérrez. Estar en esta querida ciudad que me unen algunos recuerdos de mi niñez. Mi padre nació acá en Rafaela, mi abuelo también ejerció la profesión de abogado en la calle que se llama Doctor Nicolás Gutiérrez. Así que para mí, doble satisfacción como hijo de un rafaelino y como presidente de la Corte, venir a acompañar a esta idea del gobernador
que cuando estábamos inaugurando en San Cristóbal una nueva sede para el Poder Judicial, el gobernador me dijo: bueno, Rafa, ¿qué hacemos en Rafaela? Indudablemente que inmediatamente empezamos a trabajar, nació la idea esta, y que esta idea debió de un trabajo en conjunto. Cuando hay diálogo, cuando hay consenso en la política, yo no soy un funcionario político, pero tengo algo política institucional como miembro de la Corte. Y a nosotros es importante porque, como ustedes verán, además de la sede central que tiene acá en Rafaela, hay juzgados repartidos por todos lados de la ciudad, también parte del Ministerio Público, parte de la Defensa, y además esto de concentración en un edificio nuevo, un edificio hecho para el Poder Judicial, va a facilitar el acceso de la gente a la justicia. Y no solo para los miembros del Poder Judicial, los jueces, los funcionarios, sus empleados, sino también la calidad para la gente que concurre y pueda esperar en lugares adecuados para ser atendido. Por eso, señor gobernador, en nombre del Poder Judicial, al señor intendente, al presidente del Consejo, la verdad que cuando hay diálogo y hay consenso, se avanza sin importar, lógicamente, los intereses de los ciudadanos, en este caso en particular, de Rafael. Muchas gracias. A continuación, procederemos a la firma del acta de compromiso que nos convoca. Por lo tanto, invitamos al señor gobernador, al señor intendente, al señor presidente de la Corte de Justicia y al señor presidente del Consejo Municipal a hacer la firma del acta de compromiso que nos convoca. Mediante esta firma, el intendente municipal asume el compromiso de gestionar ante el Consejo Municipal la donación al gobierno de la provincia de Santa Fe del inmueble conocido como el Predio de la Flor, que posee una superficie de 6.313 metros cuadrados, con el fin de destinar el mismo a la futura radicación del edificio del Consejo Municipal de la Ciudad de Rafaela, dependencias y tribunales del Poder Judicial y dependencias de los poderes ejecutivos provincial y municipal, asumiendo el gobierno de la provincia de Santa Fe el compromiso de llevar adelante la construcción y afectación de los mismos. Por último, nos dirige su mensaje el señor gobernador de la provincia. Escuchamos el contador público nacional, Omar Perotti. Muy buenos días a todas, a todos, señor intendente, señor presidente del Consejo, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Spuller, presidente de la Corte, señor senador, señora presidenta del Colegio de Abogados, señora vicepresidenta del Consejo Municipal, señora concejala, un gusto realmente estar con ustedes y compartiendo este momento. Y en primer lugar, creo que estamos generando un acuerdo donde el beneficio es para todos y es extensivo a toda la comunidad. La posibilidad de mejorar las prestaciones de justicia, de facilitar un ámbito que garantice pleno acceso, que mejore el trabajo de cada uno de los magistrados, de los profesionales, y le brinde a los ciudadanos la posibilidad de tener un pleno acceso a la justicia y que a su vez identifique un lugar concreto en la ciudad donde se desarrolla la actividad judicial, nos parecía muy importante. El recuerdo del doctor Gutiérrez hace referencia a algo real, concreto. Pasó en esa inauguración donde el Poder Judicial fortalecía su infraestructura en la región,
tenían desarrollo, un proyecto importante en Reconquista. Nosotros veníamos teniendo desde hace tiempo el reclamo de las mejoras de las infraestructuras en el edificio de tribunales actual, largamente superado, con muchos alquileres para nuevas dependencias de juzgados que fueron surgiendo. Y allí surgió ese diálogo de cómo encarábamos Casilda y Rafaela. Las dos van a estar en marcha, las dos a partir de hoy. Teníamos terreno en Casilda, no teníamos terreno aquí en la ciudad de Rafaela. Y allí surge lo que ustedes escucharon, la posibilidad de utilizar este predio y que nos permita resolver varias cosas. Tener una institución de justicia en un lugar importante para Rafael y para la región, de fácil acceso. Contar con infraestructura para el Consejo Municipal. Y uno escuchó largamente este tema de creo que cada periodo del Consejo tuvo y ha tenido la preocupación en su lugar. Y siempre la dificultad de los presupuestos para hacerlo, o el momento para hacerlo, o de dónde sacábamos los recursos para hacerlo. Y siempre, seguramente, había alguna necesidad que se consideraba prioritaria antes que realizar el consejo. Creo que aquí tenemos la posibilidad de unir las necesidades físicas de terreno de los poderes locales. El municipio también necesita espacio, el consejo es una vieja aspiración de poder tener su edificio propio y dar un salto cualitativo en la infraestructura judicial. Para nosotros, gobierno provincial, poder contar con esta infraestructura nos facilita enormemente la inversión, porque partimos de un terreno muy bien ubicado, que nos satisface a todos para el desarrollo de esta tarea, y queremos tener la respuesta con la infraestructura acorde a un predio de esa calidad, por lo cual el compromiso que estamos asumiendo es el de los recursos para la construcción que el Poder Judicial tendrá que realizar para la construcción del Consejo Municipal y para, y aquí ya vendrá el juego de los arquitectos utilizando plenamente los espacios, infraestructura en la cual la provincia también pueda optimizar oficinas y dependencias que hoy tiene en múltiples viviendas de la ciudad de Rafaela. El agradecimiento al intendente, a Germán como presidente del consejo y en nombre de él a todos los integrantes del consejo por analizar esta alternativa y por permitirnos llegar a este acuerdo. Se materializará después con las formalidades de las ordenanzas, de nuestros instrumentos jurídicos correspondientes asumiendo el cargo y con las partidas presupuestarias necesarias para comenzar la obra. Creo que es un anuncio realmente importante, realmente valioso, con el cual estamos poniendo en marcha un desafío importante para el Consejo Municipal, para la Municipalidad de Rafaela y para la justicia plena de la ciudad y de toda la provincia. Así que, doctor Gutiérrez, muchísimas gracias. Al doctor Borda, que lo tendremos en todas las gestiones administrativas seguramente para la construcción, y al doctor Spuller por estar acompañándonos en este momento tan importante. Senador, seguramente le tocará alguna de las partes que tengan que ver con la instancia presupuestaria en la que contamos con su colaboración. Que tengan todos muy buenos días. De esta manera, damos por finalizado este acto a todos y todas por su presencia y su acompañamiento. Muchísimas gracias, que tengan una excelente jornada.